haciendo la yoga. Ve, con la nuca para arriba. Ay, mira. Bien, sabe menearlo, va. Sí, puede cocinar las hipotas. Se cortó el atol. Quiero ver. Mira, Levi, ya. En acción con el machete. Te viste tan mal, enejo, que acabas de decir. ¿De qué? ¿El qué? No es machete, man. ¿Qué es? Sí, es machete. No, ese es un corvo. Por eso, machete. Mentira. Machete es como la kuma. Ajá. No, la kuma es la kuma. Y está la guarizama. ¿Ya no te la puedes? Eso no es machete. Va. Ese es corvo. Ese es corvo. ¿Verdad? Sí, corvo machete. Es lo que acabamos de decir. ¿Verdad que es corvo, Salva? ¿Es machete o corvo? Corvo, Corvo. ¿Y el machete es más grande o qué? Va, las dos cosas, dice. Ah, las Salva. Dos cosas, va. Ah, bueno. Es como perro y chucho. Ajá. Lo mismo es, entonces, man. Pues sí, pero no es machete. Ah. ¿Y cómo sabes tanto cabecita negra? ¿Ah? Eso es. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Huizote se llama. ¿El qué? El corvo. No, que tampoco invente. Es marca mi casa. Huizote se llama. Mami, aquí ya están ya partiendo los elotics, ¿ves? Y aquí los están pelando. Y es que happy, los pelan ustedes. El maíz cocido, mira. Lo tienen cocido. ¿Y aquí a dónde lo van a moler? Allá abajo. ¿Ya queda lejos? No, no, demasiado. No. A comenzar la tarea. Mira, y así lo hace usted. ¿Enseña? ¿No le da miedo el erizo usted? No. Ah, ya tiene experiencia. Ya. ¿Le puede enseñar a ella? Dame uno ahí. Va. Vaya, señor Stephanie. Va el tronco. Va. ¿Aquí? Ajá, la medida de eso. ¿Aquí? Ajá. Pero al otro lado. Ahí está. Ajá. Mamá, mire. Vela, vos. No. Va. Ay, a ver. Dame otro. Es que el primero es para agarrar confianza. Ajá. Y el segundo solo para darle. En la nuca. Va. Está bueno. Ah, no, espérate, le falta. ¿Cómo le van a enseñar a ella? No, ya me dijo, para no verme pan dulce. Yo aquí. Ve. Vaya, fíjate que tienen forma de poderlos pelar. Cuando yo los pelaba, yo estaba ahí. Me daba la Navidad. Sí, mira. ¿Ve? Rápido, mira. Le quitamos los pelos. Ahí está, ¿ves? Mira, ya bien rápido los corta. Nada, que el cuchillito va usted. Abunda más así con el machete. Sí. El corvo, ¿cómo dice aquel maje? Ajá. ¿Y ustedes cómo le llaman a eso? ¿Corvo? Corvo, ya. No, ya estamos aquí. Ya voy a agarrar uno yo y lo voy a hacer. Ahí no me vuelve el dedo gordo. No importa de lado, que sea. Sí. Tómame un video vos ahí. Ay, no, qué terrible, ya me dio miedo. La uña, niña Stephanie. No, mira. No puedo. No, es que ella lo hace tan fácil. Se ve fácil, pero no lo es. Espérate, ¿qué? ¡No! No, ha fracasado. Mira, es que ya ver cómo lo hace ella. Mira cómo lo hace ella. Voy a ver si que venga a caer entonces si habla. Venilo a hacerlo vos, pues. Vení, mae. Es que me da miedo. Quiero ver si puedo. Ah, mira, ya se sale. La uña no creo que tenga miedo. No, ya se sale. Nah, quiero ver. No ve. Da miedito y barro, Salva. Ajá. Sí. El filo está en la punta. Ah, pero para el suelo, ¿va? No para el guacal. No, es que ella lo ve como que fuera. Yo voy a quebrar el guacal. Sí, le va a rajar el guacal. ¿Por qué tan fácil se ve? Ya, ve. ¿Ya es la práctica, va? Es que ella es la práctica. Dale. No como los hombres de hoy, ¿verdad? Ajá. Sí. Que no pueden ni guasquear una tortilla. No. Ajá. Enseñarles y mostrarles que Calleja está hecho en Zapotitán. ¿Qué? Es diferente. Que es diferente. Ajá. Un tacirote.
Tiene filo esta espesita. Va a salir una lista, mano. Niño sensible. No, toca. Toca, toca. Tener cuidado. Tiene filo. Ay, ¿cómo sabes? Mira. Mira. No, pero espérate, espérate. Para la toma. Más para atrás, 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 que ahí. ¿Va a enseñarte? Mira, es que vos tenés que tener. Va. No, no, poner. Mira, lo botaste todo. Mira, calle. Okay. No. Sí, puedes pelar el elote, babo. Ya está acostumbrado. Sí. Uy, que termine todo. Sí. Pues sí. Ah, pues este hombre sí vale la pena. Sí, está creado en el campo de Zapotitán. Sí, este viene de Gabal, de Zapotitán. Yo con aunque ver. Lo tire al suelo. Sí, aunque vaya para el suelo. Sí. Yo con ver aprendo. No. Desde ahí aprendí y nunca lo había hecho. De verdad. Sí, solo fijo. Pelate otro, pues quiero ver. ¿Es cierto? Mira, ve. Nada de desperdiciar, ve todo. Ve, mira, bien peladito. Ve, ve. Ah. Es la calleja. No me la sabía, maje. Mira, a ver. Le boté, maje, pero. Que vaya para el suelo, pues pero sí. Ya podés. Ahí está, maje. Y después le doy vuelta. No. ¿Y cómo te digo hoy? Calles al peleador de lotes. Pelando el lote. ¿Ve? ¿Cómo te digo, Calleja? ¿Cómo te digo, maje? Chef, le gordé. No. No, barroso. ¿Me ve qué pasa? You can do it. No te vayas a cortar los dedos. Lo prometo. No, no, no. Con cuidadito ahí. Con cuidado, Para que le lleguen su papi. Ah, no, si sí podés. Ve. Esta mujer que ya está en el... Va a entregar cuentas con el papá. Aquí le estamos enseñando, Salvador. Para cuando se vengan a vivir aquí, ¿o? Quieran un atolito, ya sabes. Ella te lo va a hacer. Ajá, ya. Ahí el humo le va a hacer mierda ahí, de la madera, en la cocinita. Pero ella ahí va a estar. Aunque no aguante, llorando. Pero metiendo más leñita. Ajá. Ajá. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya. Coménteme qué es lo que está haciendo usted ahorita. Lavándolo para que salga el pelo. Ah, ¿de veras? Sí. Ah. O sea que solo moja sus manos, lo está moviendo y vuelve a mojar sus manos. Ajá. Miren, ve. Ya todo, la pelizada. Stephanie, explica por qué se pega el pelo ahí. Mire, ahí queda todo el pelo. ¿Y eso para qué se lo quitan? Para que no, no, pues sí, por si sí da un sabor diferente o en la boca. Un pelo en la boca, uno se te fea. Ah, bueno. Otros pueden decir que se le cayó de la cabeza, vaya. Ajá, no es el pelo de la que hizo el atol. ¿Qué? Pero explica, según tu lógica, ¿por qué se quedan los pelos ahí en la mano ahí? Por lo mojado. Eso. Vos no hayas la manera de estarme jodiendo, va. Es que si te llegabas a equivocar en eso. Pues me puedo equivocar en varias cosas, pero tampoco, no es indio. Tampoco. Chute. No. Vaya, miren, ya está ya. Ya está listo. Ahí está ya, miren, ven. Ya, al molino. Sí. Ahorita van a prender el fuego aquí en la leñita, va usted. Sí. Y lo prende rápido. ¿Sí? No le cuesta. ¿No? Ay, yo me tardo. Ah, yo no lo pongo el pejito en nylon y se le pone. Ah, pues nos va a enseñar ahorita cómo prender un leña rápido, va usted. Ya lo vamos a hacer. Mire, nos va a enseñar. Ya está Luisini. Aquí le acaban de meter, digamos, como plástico, va. No sirve este, ya no trae el fósforo. No agarra. No agarra. Sí. Ya no debe de tener. Sí, así cuando está así lloviendo, la gente que si no tiene de cocina de gas, cuesta, va usted. ¿Cuesta? Sí. ¿Sí? Lo bueno es que usted sí tiene cocina. Sí, tengo cocina. Ah, va. Y rápido, agarra. ¿Sí? Liberas. Es que ahorita, mire cómo está la neblina ahorita, ¿sí? Ve.
Miren, ve. Ve, está bien oscuro. ¿Sí? Y medio está pringando ahorita. Sí, va. Caer en blanco. ¿Qué aprendieron? Fíjate que solo le lo dejó que agarrara fuego eso, sin estar soplando, dándole. No, y lo dejó ahí, mira. Es que la leña también se va a querer, quizás, fíjate. ¿Crees? Mira. Y ahí está. Hola, amiga. Mira. Aquí están, ve. Ya vamos a probar el café. Ahorita vamos a cocer estos. Ay, pero qué rápido vos. ¿Margarina le han echado ahorita? Sí, para los tamalitos y las tortitas. Mami, ya hay maíz, ve. ¿Y porque ya están así como en cocales separados? Para el atol, para las tortitas y los tamalitos. ¿Sale alguito ahí? ¿Tiempo? ¿Cuántos? Poquito, ¿como cuánto le calcula usted que usted sabe de eso? Algunos 15 tamalitos. 15 tamalitos. Ay, ya, ¿y tortitas? Esto va a ser para tortita y este para atol. No, ¿y va a salir una buena atolada? No, también. ¿Tengo una ollita que la vamos a hacer? Por lo menos para medio saborear está bien, sí. Chivo. Sí. Ahí está. Y eso derretirlo, van. Sí. Ese es para los tamalitos. Ah, miren, estas recetas son mejores que un restaurante en la ciudad. O en los lugares que venden así, porque esto es cabal rico del campo. Ajá. Y son diferentes, porque fíjense que ella lo va a hacer con leche en polvo. Esa no se la sabían, ni yo tampoco. Mira, ¿y por qué se corta el atole usted? Entonces dice que porque hay gente que es fuerte en la vista. Fíjese que la mamá de la silla, no hombre, se le cortaba súper rápido. Comenzaba bien, pero y terminaba al final, mal. Se ya terminaba cortando. Pura agüita. Porque dice que sí, bien feo. Y después yo sí, fuerte la vista. Igual siempre. ¿Es mito o verdad? Eso de la vista, ¿es mito o verdad? De verdad. Sí, qué fuerte de vista lo. Es igual que esté haciendo tortita uno, ¿verdad? Y llega alguien fuerte de vista ligero, le queda bien ralo. No. ¿Sí? Queda ralo. Mira, yo tengo vista fuerte. Ya, pues, no. Pero mira, por eso cayó aquel. ¿Y ustedes creen en el ojo? ¿Ah? En el ojo. Dice que cuando los niños tienen la diarrea y calentura. Sí, ajá. Cree usted, y usted puede sacar. Sí, ves, ella se le apuesta, si la niña le pone se le pasa huevo, huevito, y al tener se le pasa pimienta, que se le echa el tamal, no, el que le echa el atol, el pin, y DJ le pasa chile, DJ, el huevo se echa en un vasito y se ve de ver. De ver. ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, pues si quieren que le saquen el ojo aquí, no, pueden vamos, venir. Vamos a, algún día vamos a documentar sí. Eso. Sí, yo no había. O sea que es lo mismo, el mismo ingrediente lo lleva todo. ¿Sí? Ok. Aunque sea poquito. Sí. Pero obviamente porque esto es menos, lleva menos azúcar. Ajá, menos sugar. Mira, padre, mira, callado. Ah, ya lo vamos a grabar. Ya lo vamos a grabar. Va bien. Está cansado de la vida. Cansado de manejar, perdón. Ajá. Bueno, mira cómo la están preparando. Y también a este le va a echar azúcar. Me lo echarago. ¿A este? Ah, sí, este es el atol. Ah. Este me dijo que es para tortita y el otro para los tamales. Sí. Me van a enseñar cómo envolver un tamal. Imagínate, a mí me va a quedar florindo. Y ella bien apretadito. Es que a la práctica va usted. Yo nunca he envuelto un tamal, pero ni de gallina. No. Ni uno. Mira. Y mira qué rápido van avanzando. Deme uno. Va. Sí, mira. Ahí agárrelo. Y le echo en medio. Sí, aquí. ¿En medio o qué? Lleno el vaso, la mitad. Lleno, así. Un poquito, sí. Ahí me avisa. Échelo. Ahí. Va, sí, por ahí. Va, ¿y hoy? Hoy lo va a hacer así, mira. Así, digamos. ¿Así? ¿Así? Sí, hoy el doble para cada punto. Ajá. Hoy de, no, de aquí para acá. Ahí hago las. Y ya de ahí, cuando ya llegue aquí, va, ahí, lo doblo. Sí. Ajá. Y aquí ahora. Vaya, vamos a buscar otra hojita. Vaya, con esta la vamos a ver así. Al contrario. Ajá. Ah.
¿Y ahora? Más apretado. No, así, hoy doble. Hoy así. Lo doblo más. Va. Ah, mira, a ver. Ven y enseñanos cómo vas a hacer las tortitas de elote. Aquí está lo que es el elote, de la masa del elote. Ajá. Con esto ya se agasa un tanto así, se le pone. Y ahí mismo solo y se hace ya la tortita. Ajá, sí. A la una, Estefan. Sí, ya vamos a echar una. Mira qué rico. Pues sí, Estefan. La Wendy sí sabe. Mira, la Wendy, ve. Vamos a esperar que salga una de esas. Y pues yo voy a echar una cucharada ahí en el aceite. La misma cuchara se agarra, mira. Si esto no cuesta, es más fácil. Mira. Ahí está, mira. Es que fácil, va. No cuesta mucho. Vamos a ver esta. Yo digo que ya estaba, la sacamos, ya. Sí. Sí. Proba una, mira, aquí ya he hecho una. Mira, ya está, mira. Vaya, Wendy, vení a darle vuelta. La Wendy es experta. Sí, mira, coja seria la Wendy, mira. Vamos a probar una. ¡Ay! Mira, están súper calientes ahorita. Lo que sí que esta tortita sí jala bastante aceite. Mira, ahí sale el humo, mira. Tan buena. Pruebe, amiga. Pruebe, mamá. ¿Recién hechas? Deliciosa, ¿quieres probar? No, el arroz. Y el crunch, se oye. Uh-huh. Sí, hasta aquí se escuchó. Sí, qué rico. Ricata. Es un sabor dulce con saladito. Ajá, cabal. Uh-huh. Se siente lo dulce y lo salado a la vez. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Vamos a dar la prueba de amor. Esa es otra. Este es... Deja de estar inventando, esa es otra. Ah, perdón. Vos estás tratando de confundir a la gente. No, porque, pues sí, esto se hace con la amor. La hizo con amor. Exacto, sí, pero, lo hago con amor, para el amor. Pero verdad que no es la prueba de amor esa. ¿Va que sí? La ¿sí que o no? Voy a probar ahorita esto, ¿va que no ¿sí? es esa? ¿Quieres probar? Yo te no, voy a no, dar. No. Yo, no. ¿Y qué? ¿Tortita de elote, maje? Está llorando. Está buena. Con lo que le faltaba, estaba muy aguadita. Más tostadita, más fritilla. Más, ajá. Ahí está la marca. Pero está rica. Menos crujiente, pero más cocinadito. Ella le está poniendo lo que es una tapadera abajo de la olla. Me comenta que por qué se lo puso. Para que no se vaya a pegar. En el mela mera olla. Ajá. Ah, eso. Porque después se pega y se quema. Ah, de veras. ¿Y así no se pegan? No, así no. Ah, mira, otro truco que no lo sabía ni usted ni yo. Miren. Y los está poniendo así como volcancito. Sí. Están ya lo que son los elotitos, miren. Y estos ya están cociditos, ya para listos para el atol. Y aquí pues ya pusieron lo que son los tamales de elote. Ahí está el fueguito, le voy a poner más agüita. Sí, todavía la ¿Y eso lo deja lleno, medio? No. Miren, ahí va, ve. Y eso es todo lo que le pone, ¿sí? De veras. No es necesario que lo ponga así como lleno. No, porque si no se quedan batidos. Ah, vaya, miren el secreto ahí, miren, ve. De que no se llena mucho. Empieza a colar lo que es para el atol. O pueden ocupar una manta de esta como caladita, digámoslo, va. Como que fuera mosquitero, va. Ajá. Algo así, va. Que sí, va. Como que tela de mosquitero, ajá, va. Que sea caldito. Sí, para ajá. Que lo puedan colar, mira. Bien, ellos están colando ya. Uh-huh. Pues ya saben que se puede hacer de leche en polvo. Yo sí. No sabía. Lástima que no lo pudimos ver. No, pero compren de la Australia. Deja, dice que le da el toque.
específicamente dijo de esta, va usted. ¿Ya, ya ha usado de otros y no le ha quedado igual o por qué prefiere se esa? Se puede también de... Se puede. Pero ¿por qué prefiere de esa? Por lo más fácil que sea. No, pero pudo haber sido ancho. No. La trajimos de allá. Ah, de allá la traje. Ah, leche sí. De vaca, ajá, vaca. Pero cuesta aquí allá. Sí, leche. Es cierto. No. Ajá. Pero no sabía que se podía hacer con leche en polvo. ¿Sí? Eso sí no lo sabía. ¿Y eso la leche es eso? Este es lo que le echamos el agua. Ese es nomás el atol, la atol. Uh-huh. Pero ahí mismo le echó la leche. ¿O aquí? No. ¿Aquí? Ah, ok. Amigo, ¿cómo está? Si se corta porque alguien de ustedes lo vio y lo cortó. Va. No, no se cortó porque ya hicimos los chavales. Ah, ya lo metieron al fuego. Ya están ya al fuego. Ya le vamos a mirar a guachar entonces. Sí, no, ya les enseñé yo ahí. Ah. Mira, Luis, fuimos a mandar a traer quesitos. Levi nos fue a traer y viene envuelto en eso, en hojas de plátano, de guineo, no sé. No, o sea, mira, ve. Ay, no, ¿cómo? Espérate. ¿Cómo? Mira, vos salís con una tus palabras rebuscadas y hoy que tenés que ¡cállate, decir hombre! Lo que es hoja de huerta. No, ¿Cómo sabes tanto, callejita? Ah, sí, este es Pocahontón. de allá de... Zapotitán. Hoja de plátano. No. Vení, ya deja estar grabando es este. Es que esa es la hoja, pero de la... Mira. De la ramita. Qué rico huele este queso. No, no, yo lo voy a pellizcar. ¿Te lavaste la mano? No. Rico, no rico. Levi, ¿cuánto vale este paso de queso? 1.25. 1.25 vale. 2.25. 2.25. Cada pedazo. Mira. ¿Cuánto vale? 25 cuesta el entero. ¿Cuánto? 2.25. ¿Y este es entero? 25, sí. Entero. No. Bien diferente. No es, bien diferente, no es prueben. No. Bien diferente, ajá. Ah, Rosalba. Sí, queso fresco. Qué rico, acá se siente. Ajá. Es que así le da saborcito a usted. Qué rico. Ay, doña Stephanie. Mira, así que... No le da el queso, callejas. No. Cuando usted nace... ¡Uy! Cuando tenga el queso, calla. Yo tengo. No. Ay, si se le sobra el queso, la crema, el requesón. Pero no le haces así artesanal con hojita. Con hojita no le haces. Fíjate que antes hacía. Eso es. Créeme que no le da sabor la hoja. ¿Crees que no? Pues lo mantiene fresco, bien, quizás no. Bien, le da sabor. ¿O qué será? Bien. Stephanie. Probarlo. You like? Está bien. Sí. Pasa la prueba en queso bonanza. Fíjate que está bien. No, está bien. Si vos que sabes de queso, sí, vos los sabes de queso. Los preparás y los organizás. No, sí, está bien. Sí. Uh-huh. Solo que siento que le han escurrido mucho el líquido. Se siente un poquito sequita. Y salado. Va, pero si estuviera más húmeda, se sintiera mejor. Oh. A veces quizás es sin querer que la gente le pone peso encima o pone muchas de ellas y se le pierde, sale el suero. Ajá. Oh. Porque si vos te fijas, no trae molde. No, no trae sí. Molde. O lo tienen en molde antes de venderlo. No, así lo tienen siempre. No, con molde lo tienen. Oh. Con maderita, de maderita. Ajá. Vaya, el de maderita ya no se ocupa ya. De verdad. Ajá. ¿Qué se ocupa? Es que dicen que es antihigiénico porque pueden dejar astillitas de madera, cositas así. Entonces, cajitas. Se usan allá cajitas de como la de los jugos. Uh-huh. Como, ajá, de ese material. No sabía eso yo. Ajá. No, hoy... Uh-huh. Como eso es pura maderita. Uh-huh. Y pues se van igual, astillando. Igual, si te fijas antes... Ya van a comenzar a desaparecer los guacales. La gente compraba el guacal de quesillo. Hoy te lo traen en java. Dos por java. Ah, ajá, ¿y ya por no qué? Ves. ¿Te vas para allá? Y también la refrigeración sirve más. Cuando va estabulado, ¿sí? Tiene mayor flujo de ventilación. Tiene mayor, mejor refrigeración. Sí, sabe, boca. Me llega. Gracias por darnos esa información. Ah.
Sí. Sí, eso. Yo no sabía. Basic. No. Bueno, como quizás no lo. Uh-huh. Son detallitos que solo uno ve, ¿verdad? Sí, ajá. Uno si vos vas ni te fijas que están en Java o están en, o sea, que todas las rimeras de guacales que tenés vos afuera ya van a ir desapareciendo. Se van a ir desapareciendo. Uh-huh. Sí, porque están las grandes montañas de guacales, va. Uh-huh. Es cierto. Cada vez va a ir desapareciendo y van a ir quedando las habas. Uh-huh. Ajá. Y te lo aseguro que después hasta cuadrados van a venir, uh-huh, para aprovechar el 100% del espacio. Sí, es cierto. Ajá. Sí, porque no quedaban redondos por el guacal. ¿Por qué crees que en China existen sandías cuadradas? Por el molde. Por el espacio. Aprovechando. Uh-huh. Ajá, y también las meten en los molde. Moldecitos. ¿Ya has visto? Sí. Son como una cosita de cárcel. La encarcelan. Ajá. Ay, y cuando van creciendo se hacen cuadraditos. Sí, o la forma de corazón, ajá, así. Ajá. La y uno se pregunta, ¿what the fuck? ¿Cómo la hacen cuadrada? Y no has visto también sandías como amarillas por dentro. No, eso sí, no. Yo no sé cómo le hacen. Fíjate que, bueno, no sabría decirte si será por injerto, que porque yo tengo un amigo, el que es el cafetalero que tengo, uh-huh, él anda probando varias ondas de injerto y cosas así, y él va mejorando sus palitos, uh-huh, puros injertos, puede hacer que de esa manera, uh-huh, se haga. Hoy sí vamos a comer rico atolito, tortillita caliente, quesito, sabor del campo. Ya empezó ella a mover el atol. Ay, ni lo miré. Ay, no, yo soy chuta usted. Uh-huh. Yo dije, muérele del atol, imagínate lo corte. ¿Y que usted es la que lo corta? No sé. Hoy lo averiguaremos. No, porque usted no se corta. No, nunca. No, me corta. Salva, no, porque yo hice los tamalitos y no se cortó. No, ya se hubiera cortado, ¿verdad? Sí. Ya. Si se cortó, ya saben quién fue. Sí, eso es de estarlo meneando, va usted, sí, sin parar. Claro. ¿Sí? Ajá. No se pega, niña. Sí, porque hay gente que no sabe, yo tengo que decirles. Ay, qué inútil, te dije. Que te ibas a estar quemando con el humo. Todo sea por el contenido. Miren, no estoy llorando por tristeza, pero es por el humo, sí. Vaya, mira, aquí estamos meneando el atol, porque la verdad no se puede dejar de pelear. ¡Juepuya, no! ¡Venga para acá, usted! Callá, menealo, enseñale cómo es. Y así como lo estás haciendo, está bien. Pues sí, pero venía a chamuscarte los ojos también vos. ¡Eso! Ay, mira. Bien, sabe menearlo, va. No, yo no. Hacerle como le das a la imagen. Como soy más alto, ¿no? Ajá, es más alto. ¿Será pues? ¿El Esteban? Sí. Ah, va educado. No, yo no juego con la comida. Sí. Comportate vos. Sí, jugas la comida. No, yo no juego con la comida. Va, pues no juega con la comida. Va, ahí va la. Venga, venga. No, de hambre no te morís, hijo. Te puedes morir de tristeza, menos de hambre. Aquí está. Continúa. Dale, no va a esperar. Va usted. Va, ya estuvo, ya le mandó el video. Ya. Salvador. Salvador. Sí. Siga. Meditando estás allí. Ay, sí, vos. Aquí estoy haciendo la yoga. Ve, con la nuca para arriba. Aquí voy a llorar mis penas ahora. No, ya venía a ver cómo está Luisini. Ahí bajando más. Ajá, es que no se puede dejar de mover. Pero bueno, voy a seguir llorando, bicho, no me vean. No, yo creo que Calleja lo cortó. Bueno, es que se esté tan cortado. Bien, bien, ve. Sí. Bueno, para los que saben, yo no sé.
Miren, ve. 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 No. Se cortó. Ay, es que la verdad que todos nos asomamos, pero no se sabe quién fue. Yo digo que Callejas por ser más alto. Yo lo vi por medio de la pantalla del teléfono, no es que lo vi directamente. Que todavía no. Pues sí, ¿eh? Ella fue entonces. Ella lo vio. Ajá. Que lo cortamos ¿sí? Todo. Sí, porque yo hice los tamalitos y no se cortó, va usted. Ajá. Ajá. ¿Y el Calleja fue? ¿Quién fue? ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste? Pero de que lo hartamos. Ah, no, pues no eso lo sí. Eso o sea, sí. Que la no se va a perder. Cortado ¿verdad? Entero, cortado, pero se cortado, raleado, chamuscado. Todos modos igual va a salir como entre. ¿Cómo? Todos modos en el estómago se corta. Pues sí, en el estómago. Es que quizás como todos venimos a menear también. No creo, pero va, ni modo. Vamos a disfrutar el atolito. Bueno, que lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar. Pues sí. Se arregla. Ah, va un hack para las personas que se les corte el atol. Nos están comentando de que hay que ponerle maicena de la simple. Ahí pues se va a remediar el error. Ya ven que todos los errores se remedian, babo. Va, entonces vamos a esperar. Y le van a poner lo que es la maicena simple. Y vamos a remediar el error. Usted que ha hecho atoles toda la vida, ¿se compuso o no se compuso? Sí, se compuso. No le creo. Va, mira cómo ¿ven? Estaba, mira. Vamos a enseñar aquí, mira cómo un estaba. Ante. Un ante. Yo he hecho lo más. A lo mismo. No, pero ya espeso. Sí, ajá. Pero sí, funciona aquí. El lighthub. Sí, lo mismo, pero ya está espeso, ya no está ralito. No, está ajá. Vaya, ahorita ella va a ser, pero sí huele rico. Sí. Va, ahí así. Va, mira. Sí, espesó. Sí, lo importante uh-huh. Para no sentirlo tan ralo. Sí, tan ralo, cabal. Ajá. Va, sí. Sí, niña Stephanie. Va, mira, vamos a empezar a servir. No me va a caer de trompa yo aquí. No, va, mira la Rosalba, lo que hizo. Lo espesó, mira. Mira cómo quedó la Rosalba. No, si les dije, ya ves. Sí, lo se espesó, ajá, mire, ve. Con lo de la... Con la, ajá. Sí. A ver, les voy a ayudar. Ah, mira. Ya estuvo, man. Ya estuvo, ¿qué es eso? ¿La colita? Sí, también saluda. Y esta es para mí. Sí. Si no le gusta que le queden entre medio los pelitos de los dientes. Gracias. ¿Te gusta que te queden una más? ¿Y a vos? A mí sí. ¿Ah? No, espérate que este es para... Órale. Ve, vamos a echarle, mira. ¿Cómo sabes? Está rico, me vaya a quemar la trompeta, hija. Sure. ¿Seguro? Sí, está rico. No, es que huele rico, la verdad. Huele súper rico. Vamos a pegarle la proba, lo proba de hecho. Mira cómo sale el humo. Y la brisa, cómo está, mira. Yo hoy sí ya sentí que está más heladito. ¿Vos callas? Que sí. ¿Sentiste que ya cambia un poquito? El clima. Ajá. ¿Más heladito? ¿Qué tal está la tolixima? Ay, ay. Perdón. Ay, me quemé. ¿Está bien? Y usted no va a comer. ¿Ya, Stephanie? Gracias. ¿Está bueno o no? Sí. Cabal. Ella está buena. Está buena la se pelea. Siente la leche, la Australia. ¿Faltan los tamales y las tortillas? Sí, todavía. Faltan los tamales, sí. Ajá, y las tortillas. Vamos a echar mío también. Ahí, más. ¿Quiere no, más? Tengo, está bien. ¿Quiere más? No. No. Los tamalitos. Yo le pregunté a la señora. Le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe cuándo ya están? Me dice. Solo lo hizo así, mira. Y así dice que ya sabe que ya están cuando ya están sopladitos. Uh-huh. Entonces hay que nalguear el tamal. Si está sopladito, es que ya está bueno. Vamos a destapar uno. La prueba. La prueba del amor. Creo que este es el mío que yo hice, porque ve todo desnutridito. Mira, ve. Mira, ve. Qué rico. Pero. Ah, mira, ve, cabal, mira. Vamos a agarrar la cuchara. Qué ricos están. Sí. Qué ricos.
No. Tenía un montón de no probar unos tamalitos así. Porque siempre los que pruebo son como resecos. Pues los que cogen no sirven. No, qué ricos están. Probá, Calleja. Bien suaves. Dulcitos los dejamos. Dulcitos. No, es esto. ¿Qué tal, Rosalba? Salva, ¿qué tal está el atolix? Ay, delicioso. La verdad que yo tenía años de no tomar un atol así. No dice que usted hace, pues. No que usted hace, pues. Así aquí, pues, en El Salvador. ¿Y cortado? Yo hago atol, es lógico que yo hago. Entonces, se no cortó, así como los de aquí. Se cortó, pero lo recuperamos. Ajá. Y el secreto lo va a dar Stephanie. Roselyn, ¿qué tal ya está? Qué rico. ¿Te gustó? El tamal está delicioso. ¿Mejor que lo que hace tu mamá? Pipiliasi así. No, es un diferente. Pipiliasi, sí, es cierto. Excuse me. Sin palabras. Excuse me, con su sorry. Delicioso. Ya vinieron lo que son las tortitas también. Gracias, amiga bella. Va, miren. Las demás se cortaron, dice. Las demás se cortaron. Ya no salieron ninguna más. Ya quedé en dudas, a ver, no soy yo, fíjate. La corta tol. La corta torta. No, el corta torta es acá. ¿Y vos qué sos? La corta tol. ¿Y vos? Vos la bebé tol. Bebé tol. Después más, ¿no querés una? Una mordidita. Agarre usted la suya, amiga. Dámela. ¿Qué tal, Calle Hicks? Está bueno. Tan buena. Mira, así quedan estos tics. Mira, de elote. Mate, que cuántas cosas se puede hacer del elote, ¿verdad? Uh-huh. Muchas cosas. Del faltan mismo. Las riguas todavía. Ah, faltan las riguas también. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No, pero está bastante rica. Niño, a mí todavía me falta, mira, Lucini. A ver. Bueno. No, es que eran peroladas. Sí. Bastante. Yo ya me lo acabé. Dios mío. Ah, es que estaba esperando las tortillas con queso, dicen. Ya están las tortillas. Vaya. ¿Y entonces, pues? ¿No? ¿Dónde? Entonces, pues, ya llegas. Las tortillitas me dan. Espérate, que faltan las cuadritas. Ahí está el que six. Ay, ya está. Esa era. Con una, usted que. Ajá. No, qué bárbaro, Luisini. Qué rico huelen, vos. Huelen bien rico, huelen. Mira, ya comenzó la rutina. Ya va a salir mito, ve. ¿Y en el qué? Ya caliente. Ahorita lo tengo. Ya marcas, entonces. Ya. Sí, yo quedé. Reventada. Quesito con tortillita, mira. Una. Dos. Una. Dos. Una. Bueno, dame la otra. Mira. Ay, sí, niña, se puede. Hasta están este, ¿cómo se llama? Rosalía. Vaya. La Rosalía. Rosalía. Otro. One more. Ese. Ese colón. Esa. Ese dos coras. Dos coras. Todo inventariado, me quieren llevar las cosas porque. Y ahí ya te chingaste el dólar. Sí, fíjate, echaste un dólar de queso. Aquí está el otro. Va, no, hombre. ¿Cómo? Que le quede. Es para ustedes. No, déjalo probarlo, pero. Déjalo probarlo. Mire, le hago una recomendación: que vaya a guardar el queso. Sí, escóndalo. Porque si no se le va a meter a la refri, se lo va a quitar. Sí. Así como me comiste mi overnight. Me comió mi desayuno. Vamos a probar ya las tortillas calientitas con queso. Delicious.
Qué rico. Bien rico. Bien diferente al queso que compramos, vamos. Sí. Está bueno. Así terminamos el día de ahora. Espero les haya gustado este video de atol cortado. La Rosa Alba nunca había probado un atol, va. Pero así cortado. Rico. No, dale las gracias a ustedes, pues que. No, sí. Ajá, lo recuperamos, va. Por habernos ayudado ahí a cocinar, se les agradece. Gracias, familia, bendiciones. Gracias. Así que nos vamos porque los culos está jodido ahí en el camino, bicho. Así que, adiós. Vale, miren esta subidita. ¡Ey, hijo de puta! Sí, concentrate, concentrate. Vos tenés que concentrarte. Yo aquí les voy enseñando cómo se ve en la noche. Apaga las luces. Dale señales. Va, para apagar las luces. ¿No? Para que vean cómo es oscuro. Sí, es de noche, se sabe que es oscuro. Apúrate, pues, dale. Dale. Las señales. Ay, Dios, no te ves. Dale, pues. Dale, señales. Sí, ya les estoy enseñando. ¡Movete, pues! Eso. Por favor. Por favor, callejito. Gracias, callejito. La etiqueta. Gracias, callejita. Gracias. Dale, no perdas el impulso. Dale, dale. No, sí. Vos sos exagerada. Dale, dale. No, hombre, se quita tranquilo. Chica, vamos a pasar levantándonos. Pobre bicho. Ay, no, qué tremendo. Mero oscuro, miren. Nada. Pues sí, es lo normal.